A la rúbrica procedentes de la orilla norte del estrecho, además de los alcaldes y delegados de deportes de los 7 ayuntamientos de la comarca, han asistido el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, mientras que provenientes de la orilla sur lo han hecho el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, y el alcalde de Tánger, Fouad El Ouami, como máximos responsables de los territorios que también participan en estos juegos que pretenden establecer lazos de unión entre ambos lados del estrecho de Gibraltar a través del deporte base. Asimismo, entre las autoridades también han destacado y han estado presentes el coordinador de la Administración General del Estado de la comarca, José Andrés Hoyo, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino, y el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Diego González. El alcalde de Algeciras ha conseguido que la firma del citado convenio de los Juegos del Estrecho se consolide como un acto institucional referente. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, ha destacado que este encuentro se desarrolla todos los años en una ciudad distinta en la zona del campo de Gibraltar, Ceuta o Gibraltar, para fomentar los lazos de unión entre los territorios próximos a esta zona. En este sentido, el acto de hoy sirve para rubricar el compromiso conjunto que existe con los más jóvenes y el desarrollo del deporte base. Este inicio del tercer ciclo, de la tercera vuelta que se le da a esta celebración de los Juegos del Estrecho, que se celebran de forma rotativa entre todas las ciudades participantes, ha servido para fortalecer este evento en el que participa el Ayuntamiento de San Roque desde su primera celebración. Espero que tenga muchos años más, porque es un encuentro en el que participan los jóvenes de nuestra ciudad, los jóvenes del campo de Gibraltar. Es una posibilidad de hermanamiento con las ciudades cercana de Ceuta y de Gibraltar, y yo creo que tiene muchos puntos positivos donde creo que se pueden contribuir a establecer nuevas relaciones en la vida cotidiana de los distintos pueblos que conformamos el estrecho de Gibraltar, que a través del deporte se vayan cultivando esas nuevas relaciones, se vayan mejorando e incluso se vayan comenzando, se vayan iniciando, para que en un futuro pues tengamos una mayor calidad de vida de todos los ciudadanos del campo de Gibraltar, de Ceuta y de Gibraltar, tengamos una mayor posibilidad de riquezas económicas en nuestra zona, y en definitiva yo creo que es un aspecto fundamental, en primer lugar por la promoción del deporte, por la participación de los pequeños, y también porque se establecen canales de comunicación entre los distintos participantes, entre las distintas ciudades que van a participar en el próximo mes de mayo, junio, en esta 15ª edición de los Juegos del Estrecho que se celebrarán en Algeciras. Por su parte, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino, recalcaba la auténtica filosofía de los Juegos del Estrecho: participar, el respeto y tener un día inolvidable. El resultado es lo de menos. Yo creo que la buena sintonía entre todos los habitantes del campo de Gibraltar es fundamental para la convivencia, ¿no? En ese sentido, pues desde la Junta de Andalucía también, en este acercamiento que queremos que haya por parte del gobierno andaluz, es bueno que las demandas también sean conjuntas. En ese sentido, siempre es bueno que los pueblos de la comarca hablen. Y sobre todo en un contexto como este, ¿no? Cuando estamos hablando de deporte y estamos hablando de deporte infantil, en edades de infantiles, ¿no? Yo creo que es un buen día, importante para la comarca, es un día en el que se retoma un compromiso de todos los ayuntamientos de la comarca, y además un día especial también porque hemos podido contar también con nuestros vecinos, en este caso tanto con la comunidad autónoma de Ceuta como con el pueblo, en este caso representado por el primer ministro de Gibraltar, por Peter Caruana, y yo creo que también en ese sentido es un acontecimiento en nuestra comarca. Yo creo que esas son las líneas que hay que seguir: el mantener la buena vecindad, el mantenernos unidos y ir demandando entre todos mejoras para la comarca, pero sí desde el compromiso de todos. Por último, el teniente de alcalde, delegado de deportes de San Roque, Juan Manuel Ordóñez, ha dicho que este evento se convierte en la comarca en un escaparate en el ámbito deportivo a ambos lados del estrecho, y ha añadido que los Juegos nacieron hace 14 años en esta ciudad de Algeciras como marco del encuentro y convivencia entre jóvenes deportistas de los municipios de la comarca, Ceuta, Gibraltar y el norte de Marruecos, a través de la práctica no competitiva de varias disciplinas, en la que una vez más San Roque asistirá para el disfrute de los pequeños y mayores. Es la 15ª edición y siempre ha participado San Roque y siempre participará, recibirá todo el apoyo que es necesario para cubrir este gran evento, en el cual nosotros, pues como siempre de nuestra delegación, apostamos y queremos que la base del deporte es lo fundamental, y aquí entre la convivencia y este disfrute de ejercitar el deporte en todas sus modalidades, pues es esencial para San Roque y sus jóvenes.